Sí. Y voy a empezar con vos, Emavich. ¡No! Sí. ¿Qué? Y después, después, no. A modo de postre, vamos a ver el casting de ustedes. ¡No, no, no! Sí. ¡No, no, no, no! ¿En serio? Así que... va a ser... va a ser muy divertida esta noche y muy emotiva. Empezamos por lo emotivo y después vamos a lo divertido. Lo emotivo es este. Emma, ¿quién crees que te manda un saludo a vos? Ay, no sé, Nico. ¿Mi hermana? No. ¿Mi hermana? Tu hermana. Tu hermana y alguien más. Ay, ya sé. Alguien más. Mira. No. ¿Mi amiga? Hola, Emma. Aquí estamos con el Alon. Queremos mandarte un abrazo grande, un beso. Quiero que sepas que estamos todos juntos apoyándote desde casa. Estamos con el Nico, con la Flor, con la Ine. Quiero decirte, además, que es lo más importante de todo esto, que quiero que te diviertas hasta el final, que bailes, que nunca dejes de ser vos, que disfrutes hasta el último momento donde estés. Esa es la clave que te va a llevar lejos y que te está llevando lejos. Quiero que sepas que siempre te vamos a acompañar, que te amamos un montón, que te apoyamos y que lo único que nos importa es que vos seas muy feliz y tengas mucho éxito. Te queremos un montón y bueno, vamos hasta donde vamos. Manda un besito. ¡Ay, chiquito! ¡Lo amo! ¡Qué hermoso que es! ¡Ay, los amo, Santi! ¿Viste lo que es ese bebé? No, por favor, tu hermana y tu sobrino. Mal, mi hermano y mi sobrino. Alonso, qué re bebé. Ya pasó un montón de tiempo. Estaba re preocupado por eso, Santi, porque yo los reayudo a Sofi, a Alon, que no le falte nada. Sé que están bien con Nico, así que bueno, me quedo tranquilo con eso. Pero qué hermoso verlo. No sabes lo que los extraño. Lo que extraño bueno, es ese bebé, por Dios. Como verán sus familias, los ve las 24 horas. No, me mata furia que apareció con el rollo de papel. No, 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 porque no, estoy sí. En una. Pará. Sí, vayan a buscar todo el stock de papel higiénico que tengan porque para Virginia. Sí. Toma, Virginia, uno no, no, no escuché nada de lo que me dijo, solamente le miraba la carita a los dos. Bueno, están hermosos, están bien y te están viendo y te aman. Yo escuché después te digo. Momento ahora de seguir con Flor. Hola, puta madre. Vamos, Flor. Flor, ¿quién bueno. crees que te manda un beso, Flor? Un saludito. Mi hermana, mi mamá. No. ¿Mi papá? No, no. ¿Mis amigas? Tus abuelas. ¿Qué? Las abuelas Mariana y la abuela Mecha dicen esto. Mirá. Hola, amor mío. No, ¿cómo te extraño? Te quiero tanto. Yo te veo tan hermosa. En la no me pierdo un solo programa tuyo. Veo todas las noches... acá me acompaña, mira, las chicas me peinaron, Marcelo me vistió así, es un amor, y niña me peinó, Graciela me dio permiso con los aritos de ella, así que te amo con todo el corazón. Yo te veo siempre, estás hermosa, esa pareja tuya, tienes Nico, por favor quédate con Nico, es un amor. Es un amor de persona. Te quiero un montón, Florcita. Te quiero un montón. Te quiero con todo mi corazón. Hola, Flor. Te mando un saludo muy grande. Quiero decirte que estoy muy emocionada por vos porque estás tratando de cumplir un sueño. Me alegra mucho todo eso. Te extraño, pero bueno... entiendo y bueno, quiero que sigas adelante, te mando toda la fuerza del mundo, del universo, para que puedas seguir adelante. Un beso grande, te amo, Dios te bendiga. ¡Qué hermosa! Gracias, ¡lo que son! Sí, sí, ¿cómo se llama la primera? La primera me la quiero llevar a mi casa porque... ¡ay, no, no sabes personaje lo que es. Divino. Mecha, ¿cómo Mecha, se llama? Mercedes. Ese es Mecha, Mecha. Sí. Quédate con ese chico, dice. No, 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 la amo, la amo. Sí, sí, aparte es re cholula, le encanta, le encanta. Muy bueno, gracias. Como verán, te ven todas las noches. La puta madre. Zoe, Zoe, ¿quién crees que te manda un beso? Mi madre, seguro. No. ¿Quién? ¿Quién? No sé, mis abuelos.
Mi no. papá, mi hermano, qué sé yo. Tu papá y tu novio. Tu papá y tu novio. Mirá. Hola, mi amor. Zoita, Monina, como te dice tu abuela. Estrellita, como te dice tu tía. Es la mejor forma de dirigirnos a vos. Brillá como nunca. Te deseo lo mejor, un beso grande. Y quiero agradecer a la producción por... a Gran Hermano, por darme la oportunidad de mandarle este video a mi hija. Chao, fuerza. La rubia, te queríamos mandar un saludo acá. Nada, decirte que estamos muy orgullosos de vos. La estás rompiendo, te extrañamos mucho. Te amamos también. Ella está medio celosa de Arturo, pero bueno. Métele que queda muy poco y ya pronto nos vamos a ver. Te mando un beso y te amo un mundo. Tu novio Manuel y tu papá. Gracias, Santi. Zoe. Te mando un saludo gigante, los extraño un montón. Es muy lindo este regalo que nos dan. Los extrañas ambos, ¿no? Sí, un montón. Era muy difícil porque mi novio no sabía nada desde que entré. Viste que, o sea, fui a hablarlo también con el hermano, que a todos le entraban sus novios o recibían mensajes de sus novios y yo no tenía idea de nada, entonces como que me ponía un poco mal eso y bueno, esto me alivió un montón. Claro, cuando entraban las familiares entraban muchas parejas, mucha nadie, vos lo esperabas a él y bueno, ahí está él. Momento era de Darío. Darío. A tirarme el rollo. Pásenle, sí, pásenle todo. Darío, ¿quién crees que te manda un mensajito vos? No sé, mi nieto. ¿Conoces una tal Sofía y Segundo? Ay, mira. Mirá. Hola, papi, ¿cómo estás? Me pidieron que haga este video porque no pude entrar al congelados, así que nada, acá estamos. Quería decirte que estoy bien, estoy muy feliz, muy orgulloso de vos. Estoy viendo todos los días y ya entraste en la etapa final del juego, ya no queda nada. Así que te quiero ver a final. Te quiero mandar un beso enorme, te quiero mucho y avante de Darío y avante Boca. Hola papi, te saludo, te mando este video porque bueno, obviamente no pude entrar en el congelados porque bueno, estoy acá en Venezuela, pero decirte que estoy súper contenta, que te miro todos los días, que estoy feliz por vos. Entiendo que se hace difícil porque, bueno, nunca estuviste tanto tiempo sin vernos a nosotros y así estar incomunicado. Pero bueno, no me aflojes ahora. Porfa, no aflojes, que te quiero ver en la final. Así que te saques los prejuicios de tu edad o de lo que sea de la cabeza. Que espero que estés disfrutando, que ya queda lo más lindo. Así que, bueno, te amo, pa. Bueno, pa, te amamos mucho. Bueno, y acá estamos los tres. Bueno, Darío, fuerzas y, bueno, hasta la final no paramos. Dale, carajo. Vamos, pa. ¿Viste a tus hijos, no? Vamos, fuerza. Impecable. Basta de prejuicios. Sí. Creo que soy un pelotudo. No, bien, te agradezco un montón. Sofía está en Venezuela. Ahí estaba con el Bey. Bueno, hermosos. La verdad que me sirve, me alienta, nada, me encantó. ¿Qué dice Virginia ahí que la vi? ¿Eh? No. ¿Qué dice? Me sirve, me alienta y lo enmudece también, ¿viste? Sí. Que no puede hablar. Sí. No, es una cosa... ¿Sabés que siempre lo digo? Pocas personas me han visto emocionarme. Es de lo que me ha pasado acá en esta... En Gran Hermano, en esta... competencia es algo que no... En mi familia me han visto por ahí en algún momento emocionarme, pero... Y de repente, cada 3 o 4 días, el país entero me ve llorando, una cosa... pero bueno, es así. Emoción, es hermoso, chicos. Sí. Es la vida. Esa casa te desnuda, aparte. Saca distintas cosas de cada uno. Sí. Bauti, sí, Uruguay presente. ¿Quién crees que te manda un saludo? No sé, algún hermano, mi familia, mi vieja, mis abuelos, no sé, un amigo. ¿Conoces a una tal Cata? Sí, hoy. Mírala. Hola,
Outer. Acá estoy mandando tu video. Imagínate el amor que te tengo, que estoy haciendo un video para aparecer en la tele. Así que nada, acá estoy. Me cortó el pelo. Mandando un beso gigante, que siente que te quiero muchísimo. Como para ver, me corté el pelo, se fue a Bauti, pero volvió a Cato. Es importante que hagas lo que siempre dice Santiago. Disfruta, estás ahí, lo vas a vivir una sola vez en tu vida, así que aprovechalo, bro. Es el momento para estar ahí, para disfrutarlo, porque nunca más en tu vida vas a volver. Así que, haz todo lo que puedas y lo que quieras. Y para todos los que están ahí, miren que Bautista es lo que están viendo y es la persona que conviven. O sea, puede poner un plato vacío en la heladera y no verlo por 7 días. Puede estar pintando la pared durante 15 minutos sin hacer ni un sonido. Pero también es la persona más generosa, más bondadosa y más buena onda que vas a ver, que van a conocer en sus vidas. Así que nada, aprovechenlo, no hay mucho juego out. Así que nada, obviamente te extrañamos en casa, pero no queremos que vuelvas. Así que a seguir adelante y para todos, Bauter a la final, vos. Chao, Bauter, te quiero, a seguir disfrutando y nos vemos, pero no todavía. Qué divina, Bauti. Sí, son... Háblame de ella un poco. De Cata, tu hermana. Cata es, nada, mis hermanos los amo a todos, pero es, creo que es la más parecida a mí. Y nada, la verdad que es hermoso. Como dicen todos, saber que están ahí mirándonos, aunque lo sabemos verlo, es otra cosa. Así que muy contento, muy, muy contento. Gracias. Ahora es el turno de Nico. Nico. Santi, sí. ¿Cómo andas, hermano? ¿Quién pensás que te mandó un... Y puede ser mi hermana, mis amigos, mi mamá, mi papá, algunos de mis primos. Lo nombraste, tu viejo, tu papá. Mirá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de la persona que sos. Te vemos todo el tiempo, a toda hora. Estás en la casa más famosa del mundo, estás en mi GH. No lo puedo creer. Te bancamos un montón, tus amigos, los conocí mucho más en esta etapa, son de fierro. Tu mamá, Katy, Lau, Gaby, tus tíos, te rebancamos, te hacemos todo el aguante. Y Kiri Yaco también, tus perritos, que nada, también te ven y te rebancan. Espero que sigas disfrutando de la casa, que sigas jugando, que seas vos, que seas Nico. Nada, te amo con todo el corazón y espero verte en un tiempito largo. Te dije. El bíceps que tiene. Pará, escuchá, antes de grabar esto, si fue una hora al gimnasio, pues. Sí. Dijo, me siento de por... sí. Que me dé todo acá. Así, eres... Qué físico, pará, qué lomo tu viejo. Pará, y te tiró ahí la. Sí, es un viejo. Spider-Man. Sí, mi viejo es un capo. Mi viejo lo extraño mucho, la verdad, que tenemos una relación muy, muy linda, muy particular. Sí, Gus. La verdad, siempre jugamos con los chicos, hablamos de que si se van a llevar re bien, se van a conocer seguramente y se van a caer de risa. Sé que están mancando, están apoyando. Estoy súper feliz con eso. Y nada, gracias por el video y por la oportunidad. Estoy re contento, en serio. Bueno, esta es la parte emotiva. Después tenemos una segunda parte donde vamos a ver los castings de ustedes. Es la parte más graciosa. Saben las cosas que van a ver. Mauro, ¿cómo anda, Mauro? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, te vi hoy temprano, hoy llegué a la radio y estabas ahí tomando sol. Sí, estuve hablando un poquito. Un día hermoso, aprovechen a hablar lo que quieran, chicos. Mauro, ¿quién crees que te mandó un saludo? Y yo creo mis tías, puede ser, mi viejo o algún amigo. Mirá, acertaste, una tía y un amigo. Para vos, Mauro, mirá. Mauro, amigo, hermano. Sé que estás pasando unos momentos y unos días muy difíciles adentro de la casa, pero quiero que sepas que tanto yo como tu familia y todos tus amigos estamos súper orgullosos de vos, no solo de haber cumplido tu sueño, sino también de haberte mostrado a todos tal cual sos. Sé lo mucho que te costó y te cuesta abrirte hacia las personas, así que creo que eso es lo más importante que te vayas a llevar adentro de la casa. Te extraño mucho. Te mando un beso enorme, un abrazo enorme. Te amo, amigo. Hola, Mauro, ¿qué tal? Acá la tía te manda un saludo grande, un abrazo grande. Te extraño mucho. Y aguante, Mauro, nomás. Mauro a la final. Te quiero mucho. Eso, por ejemplo. ¡Ahora, qué genial! Pará, ¿la de atrás era tu abuela? Sí, era mi abuela.
Era mi mamá, quería figurar porque siempre quiere ver que sale la cámara. Siempre se quiere ver a ella. No, increíble, increíble lo que hicieron a Nacho, que es uno de mis mejores amigos, que me banca siempre. Y bueno, mi tía también. Mi tía, yo siempre le digo, es la tía de parte de mi papá, Alejandra, que me cuidó siempre. Ella no tiene hijos y yo siempre le digo que es mi segunda mamá. Me cuidó de siempre. La volví loca cuando era chico, la volví loca, pobre. Fíjate cómo agarra el celular, la volví loca. Y nada, súper agradecido porque me estén mangando, porque me vean, porque me banquen como soy. Y nada, a mi otra tía también y a mis amigos. Y a todos mis amigos, los que no pudieron salir, que soy muy amigo de mis amigos. Y Nacho, te amo, viejo. Sé que me gusta esto de ver los videos de todos ustedes, que conocemos a la persona, ahí los vemos como jugadores. Pero después, cuando salgan de esa casa, tarde o temprano todos van a salir de ahí a la vida real. Todos tienen su gente, sus amigos. Acá afuera van a ser seguramente todos amigos, algunos, otros no tanto. Pero ahí están jugando, pero con esto vemos que son personas con una vida y con familia, con familiares. El turno de Martín. Hablando de familia, Martín, ¿quién crees que te mandó un beso a vos? Mi novia. Mi viejo, capaz. Si yo te digo Ku Ching Lung. Sí, y Gu Han Ching, ¿quiénes son? Mis viejos. Tu papá y tu mamá. Sí, mi papá y ellos. Escucha, Ku y Hu. Y sí. Gu se pronuncia. U, sí. Te mandan y te dicen esto, mirá. Mamá, Wei, Martín. Martín, yo. O el mejor hijo. Fuerte, te va a hacer bien de campeón. Bebé y hijito. Chao. Chao. Martín, contanos ahora qué dijo tu mamá. Y mamá dijo que soy un crack, básicamente, y que está muy orgullosa. Para no te habrá pasado data, mirá que esto lo vamos a mandar a analizar. Me dijo quiénes son los más fuertes. Claro. No sea boludo, nominá a tal, te dijo. Ya sé a quién nominar ahora. Claro, yo pensé que estaba diciendo, hijo, te quiero, y te estaba pasando data. Bueno, lindo verlos a tus papás. Ay, qué lindo que lo hará. Martín. Momento de Juli. Furia. A ver. ¿Qué tienes para mí? ¿Quién? No, ¿quién? La verdad tengo que no sorpresas sé para vos. No, ni idea. ¿Te suena una tal Koi y una tal Rubí? Obvio, sí, las quiero las dos, por favor. Esto es para vos, mirá. Hola, cariño. Te amamos, te extrañamos mucho. Estamos en la recta final, así que haciéndote aguante, enviándote todo el amor y las fuerzas del mundo entero. Queremos que apagues la luz, estrella. Te amamos. Y recuerda, hashtag like el soporte. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda que es, boludo! ¡Ay, no llores, boludo! ¡Me muero de amor! ¿Lo que es eso? Claro, vos la dejaste Rubí. ¿Cómo? Era otra nena. Claro, no, yo me fui y Rubí no caminaba todavía, así que nada, sí. Supongo que ya está óptima para venirse hasta acá también caminando. Bueno, como verás, tu hermana presente, sí, Rubí presente. Sí, ¿cómo estás vos, Juli? Yo recontra bien, se viene obviamente la recta final, así que lo que quiero es llegar a la final. Me están tocando, bueno, estoy nominada de por vida. Así que nada, bancándola. Igual todos estamos nominados. No me quiero ir, Santi, ¿qué querés que te diga? Si querés a mi hermana que me está haciendo el aguante, le mando un beso enorme y eres a Furioso 2. Me gustó ser nominado de por vida, es buena la frase, porque uno está nominado en la vida ya. Cuando te toca, te toca. Porque Virginia. La suerte es loca. Sí, lo que toca, toca. Vir. Sí, acá estoy. ¿Y? ¿Quién crees que te manda un saludo para vos en especial? Ay, no sé, calculo que mis hijas no, por lo que está pasando. Papá no sé si puede, no sé cómo está. ¿Un amante? No, uy, no sé cuál puede ser. Hay tantos. Qué genial le pareciese un contingente. Sí. Sí. No, dale, que seas una tal Gabriela, ¿conoces? Ay, sí, mi hermana. Esto te dice Gaby para vos. Dale. Hola, hermanita. ¿Cuánto tiempo sin un abrazo? Sin esas charlas de domingo
con hijos y sobrinos que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos. Solo vos y yo sabemos todas las cosas que hemos tenido que pasar desde chicas y que hemos tenido que afrontar a lo largo de la vida para fortalecer nuestra relación y la de nuestros hijos. Fuerza, hermana. Acá estamos orgullosos de tu don de gente, de tu empatía, de tu fortaleza. Queremos que sigas disfrutando de este enorme juego y que pelees por todos y cada uno de tus objetivos, que afuera te estamos esperando con ese enorme y cálido abrazo que tanto te extraña. Yo soy llorona como vos. Te amo, hermana. Te amamos mucho. Beso. Etapa muy fea que me tocó vivir desde que me echaron de mi trabajo. Uh-huh. Y está siempre ahí, es siempre de fierro, somos muy diferentes. Ella ha tenido que aguantar cosas por ahí. No malas, ¿no? Cosas de... Vale, cuando dijiste a tu hermana, voy a entrar a Gran Hermano, ¿qué te dijo? No, es que mi hermana no sabía nada. ¿Ah, no sabía nada? No. Yo, bueno, entré después, entonces cuando no entré recién ahí, les dije que había mandado el casting, bueno, que ya no había quedado sí. Y listo. Y no, después cuando se dio la posibilidad de entrar, no le dije a nadie, solo mis dos hijas sabían. Así que, nada, después me contará cómo se sorprendió y todo lo demás. Pero para mí hoy no tengo mi vieja y es una hermana grande, esas hermanas sí. Mayores que uno necesita en la vida. Que te ponen en... Sí, sí. Que te ubican. Me ubica, sí, claro. Y la sí. Amo con todo. ¿Sos la más chica vos? Sí, 2 años. Claro, porque somos hermanos más chicos, viste, siempre el más grande es como el que va abriendo camino. Es la típica hermana mayor que sí. Te enseña y que te cuida y que... Así que nada, la amo y nos vamos a ir a Punta Cana, hermana. Bueno, veo lo que vos la haces y la otra con Rulo, digamos, las hermanas. Chicos, gracias. Hasta acá la emoción, vieron mensajes y después van a ver cosas que los van a sorprender porque van a ver sus castings. ¡Ay, qué horror! Sí, un horror. La verdad que, ¿para qué mentir? El primero, el 1, el 2, el 0. No sé cuál será. No sé si en las redes no creo.